Sí, poco a poco me he estado incorporando al equipo. El cuerpo técnico también me ha dado un poco más de minutos. Obviamente no quiero apresurarme, ni mucho menos. Venía de 2 semanas y media sin tocar un balón. Después 2 entrenamientos, mi primer partido de liga. Después me toca viajar a Conca Champions. Y bueno, es poco a poco. Si inicié, me parece que 20 minutos, ahora el segundo partido fueron 45 y así sucesivamente hasta que pueda obtener los 90 para que pueda seguir trabajando y mejorando día con día. Sí, obviamente los goles dan muchísima confianza. También en el partido de liga mis compañeros me facilitaron todo el trabajo, un gran pase, una gran jugada. Después ahora lo que me toca, que es definir, tratarlo de hacer de la mejor manera, ser muy contundente. Y bueno, el equipo juega muy bien, casi siempre tenemos la posición del balón, tenemos muchas jugadas de peligro y obviamente tengo muy altas las posibilidades de poder anotar, así que esto es gracias al trabajo de equipo y bueno, obviamente yo encantado si siguen cayendo goles. Yo durante el trabajo estaba mentalizado en poder regresar, poder aportar a mi equipo, ya sea con goles o asistencias, que para mí es algo muy importante. Y bueno, después el trabajo colectivo resalta muchísimo porque aquí el que haga el gol o el que ponga la asistencia siempre es en beneficio del equipo y eso me pone muy contento, muy feliz y espero poder apoyar a mi equipo con goles y asistencias. Sí, obviamente es un rival complejo, un rival que pesa en su cancha. Pero bueno, nosotros tenemos que ir a proponer nuestro partido, tratar de buscar las oportunidades para poder hacer daño. Obviamente no va a ser un partido fácil, pero bueno, estamos trabajando muy fuerte, analizando al rival. Yo sé que va a ser un buen partido y bueno, si seguimos trabajando como lo venimos haciendo, no tengo duda que vamos a jugar un buen fútbol que le va a gustar a la gente y sobre todo poder marcar en el resultado. Casi todos tenemos la posibilidad de tener algunos minutos, ya sea en la Liga o en la CONCACAF. Eso nos ayuda muchísimo, nos da un plus a los jugadores que hemos tenido poca actividad, pero bueno, sabemos que tenemos un plantel vasto, un plantel en el cual el que juegue lo hace de la mejor manera, y lo hemos visto en los partidos. Los jugadores que entran de cambio revolucionan al equipo y eso ha ayudado muchísimo para poder conseguir los 3 puntos. Estoy más acoplado con la gente de arriba porque normalmente son con los que hago las paredes, con los cuales entienden mis movimientos, yo entiendo el de ellos, pero obviamente es el trabajo en equipo. Sin duda alguna, aquí no hay una dupla o algo por el estilo, sino es el trabajo en equipo. Nos entendemos bastante bien todos y cuando ponemos todo nuestro granito de arena y lo ponemos al servicio del equipo, yo creo que el equipo avanza muy bien, se ha visto muy bien y bueno, esperamos seguir por este camino. No, obviamente darle las gracias de antemano. Sabemos que es un apoyo incondicional. A cualquier lado que vayamos está siempre su apoyo. Ahora nosotros nos toca brindarles ese respeto en la cancha porque hacen un viaje muy largo, dejan a la familia, a veces hacen todo lo posible para poder asistir y lo que nos toca a nosotros es demostrar en la cancha, partirnos todo adentro de la cancha y bueno, darles buenos resultados para que se puedan regresar feliz.